nada, tranquila, Temi. Vale, ahora. Mi nombre es Caricia Temito Pechinos, pero la gente me llama Temi porque viene desde Temitope. Es verdad. Dices que eres muy fea, sabes que eres muy guapa. Llego a español el día 17 de junio de 2018. Yo estaba 3 meses en Villarreal y después vino a Castellón aquí. Y en diciembre ya cumplí 1 año y 6 meses y en español aquí. Y me encanta Castellón mucho. Estoy estudiando para sacarme la ESO y también estoy yendo a clase de castellano aún. Yo empiezo a hacer capoeira desde octubre de 2018 y me encanta mucho porque nos enseñan muchísimas cosas, aparte de defendernos también, como amor y tiene muchas cosas, no es solo capoeira. A mí me gusta normalmente porque como sabes lo que ha pasado antes y eso, yo sé que aquí estamos en seguridad, tenemos seguridad y estamos bien. Pero también me encanta porque así podemos defendernos aunque somos chicas, ¿sabes? Me gusta la playa porque me gusta ir ahí, divertirme, nadar, aunque no sé nadar mucho. Me gusta ir solo para escuchar el ruido de ola que está ahí. Y también porque como llegamos aquí en el mar, a veces me gusta ir allí para sacar mis cosas, ¿sabes? A veces sí que echo de menos a mis hermanos y mi padre porque yo sé cómo están las cosas ahí, pero también estoy tranquila porque son chicos y no tienen problemas porque tengo 2 hermanas pequeñas y mi padre también, por eso estoy tranquila que no pasa nada. Eni suru le llama fini pelu. Ah, ven. Bueno, las educadoras somos amigas. Nosotros realizamos cosas juntas, salimos juntas, dormimos, ver peli juntas, hacer cosas que a mí me gusta y también me ayudó mucho a nivel de estudio a castellano y a mí me gusta a ellos como están aquí porque si estamos hablando castellano todo el rato y todo eso, estoy avanzando y no es todo eso, ellos me están educando también. ¿Qué te falta? No avisarme, ¿vale? No, yo no hablo, yo callada siempre. ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Sorpresa! Bueno, Kuroka me ayuda muchísimo de nivel personal, de nivel mental, de nivel de los estudios también,
me ayudan hasta hoy, porque si no fuera ellos, bueno, vamos a conseguir cosas, pero ellos me ayudan muchísimo y mayoría de cosas que me ayudan es conocer a mí misma. Para las personas que están en mi situación o una situación parecida, quiero que ellos que aprovechen cada momento y que se hacen cosas que ponen ellos feliz y también que concentraros en lo que quieren conseguir. Y seguramente la gente se puede conseguir cosas. Y también no depende de quién somos, de Nigeria, de español, negro, blanco, azules. Somos lo mismo y podemos hacerlo. No depende, no podemos decir que porque soy de Nigeria, por eso voy a rendirme y no voy a continuar. No, sí que podemos hacerlo. Vamos a luchar por lo que quiero y seguramente vamos a conseguirlo. Maracangalla, Maracangalla.